No se olviden de servirse por allá su agüita, su colita. Tenemos Fundación Vista para Todos, considerando que la Fundación Vista para Todos ha cumplido 33 años en Ecuador, que es deber de la Fundación Vista para Todos resaltar el trabajo de ayuda social de las personas e instituciones en beneficio de los sectores más necesitados de nuestro país. Acuerda, entregar el presente reconocimiento al mérito de ayuda social a la señora Piedad Andrea por su invalorable espíritu de solidaridad, dado y suscrito en el Distrito Metropolitano de Quito a los 22 días de octubre del 2022. Licenciado Diego Benítez, presidente ejecutivo de la Fundación, director Diego Mauricio Nieto, director ejecutivo, doctor Pablo Cobos, director de Chaquiñán, señora Verónica Collahuaso, secretaria, señor Eduardo Martillo, Radio Solidaridad. Así que hacemos la cordial invitación a la señora Piedad Rea. Así es, amigos, estas atletas de 15K desde provincia de Bolívar, Guaranda, para Radio y Televisión Solidaridad, Fundación Vista para Todos. Hoy estamos acompañando con los pequeños, así que mire. ¿Qué más falta? ¿Qué más necesitamos para el próximo evento? Bueno, buenos días con todos. Por organizar el atletismo. Y gracias a mi profesor que entrena, Danilo Yumiwan, de la Federación Deportiva de Bolívar. Muy buenos días, presentes. Gracias por organizar este evento y por la invitación y que estamos aquí presentes. Gracias por mi hijo que siempre está entrenando, que sigan apoyándonos. Próximamente mi hijo tendrá la ruta a Quito, también a Guayaquil. Gracias, apóyanos este pequeño evento, que siga apoyando en esta ruta. Gracias. Su límite, ha puesto su deporte en pie. Sí. Ya se van acercando. Todos los muchachos, motivémoslo. Sí, vas acercándose, sí. Perfecto. Una colita, una manzanita, trae un guineíto, también puede pedir también su refrigerio grande, un sándwich también con una colita. También tenemos descarga total, de pasaje descarga totalmente gratis. A los señores
de Ángeles Azules, miembro de Paramédicos. Sí, van llegando, recibamos con fuerte aplauso, recibamos con fuerte aplauso. Van llegando cada uno en su modalidad. Van llegando en su modalidad, sí. Sí, señor, sí, señor. Llegando en sus modalidades, va llegando la primera mujer, señor. Sí, va llegando la primera mujer. Sí, acérquese en la parte derecha, tenemos ahí un refrigerio. Sí, está llegando la segunda mujer. La segunda mujer está llegando, la segunda mujer. Recibamos con un fuerte aplauso a la segunda mujer que está llegando. Regale un fuerte aplauso, no se recibe. Eso, ahí sí va a ser un pequeño criterio por parte suya. Buenos días con todos, público presente. El evento estaba muy bien organizado, la ruta estaba un poco sacrificada. No fue fácil llegar en primer lugar, demanda de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Yo les invito a todos los niños jóvenes que se incentiven en el deporte, ya que el deporte es salud, y de esta manera puedan despejar su mente y desarrollar su potencial en el deporte, ya que de aquí de la provincia de Bolívar puede salir un buen deportista y represente a nivel nacional e internacional, y que sigan fomentando este tipo de deporte para la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muy buenos días con todo el público presente. Reciban el cordial saludo de la comunidad de Runiloma, Casipamba. Muchísimas gracias a todos los organizadores que se han dado cita en nuestra comunidad. Espero que no sea la última, que sean más eventos, que sean programados. Muchísimas gracias. Un Dios le pague a toditos los organizadores por tomar en cuenta. Estamos predispuestos a participar en los eventos que se realizan en los actos deportivos, religiosos y culturales. Muchísimas gracias y sean bienvenidos. Les damos la bienvenida a nuestra comunidad. Las puertas están muy abiertas para todos. Muchísimas gracias. Bueno, camarada, te felicito y gracias por quedarnos a servir bien a los guaraneños. Yo siempre, como digo, el guaraneño es bueno en todo sentido, hermano. Entonces, mis mejores augurios, camarada, y siempre te espero el próximo año, hermano. Fuerte el aplauso, por favor, para un guaraneño, para un gradeño que hace quedar bien, ¿no? Sí. En segundo puesto tenemos para el señor Edison Alfonso Tutasi Guamán. Edison. Bueno, niño Joan Pungaña, ha sido merecedor del primer lugar, entonces le felicitamos los mejores augurios. Un fuerte aplauso para Joan Pungaña. Qué alegría, ¿no? Es la primera edición, esperamos el próximo año estar con mejores ñeques, ¿no, mijo? Te felicito, eres el ganador y el triunfador. Es un sueño más cumplido tuyo. Listo, fuerte aplauso. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Vamos ahí. Si me permite, por favor. Ahí en segundo puesto tenemos para el niño Carlos Jair Lazo Yasuma. Va a ser la premiación, sí, por favor, Carlos Jair Lazo y Azuma, sí, ayudarán, van a darle el premio, cuidado se le caiga y se le rompa. Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos los presentes que se encuentran. Felicitaciones, mija, Kaylee Teneleva Hinojosa, se lo hacemos presente, las premiaciones, y felicitaciones, mija, que lo vayas participando y lo vayas cultivando, muchísimos éxitos en tu vida. Bravo, bravo, fuerte aplauso, señores, un fuerte aplauso, fuerte aplauso. A ver si pone todito el miembro de la idea. En este momento, doblemente emocionada y con una alegría, por cuanto es mi sobrina y es el grato de hacer la entrega de este obsequio y homenaje, y por el esfuerzo que ella ha dado en este evento deportivo, y también decirle que hemos encontrado un talento en ella. Le hicimos participar porque ella quiso, pero en este momento hemos encontrado el talento que ha tenido en el deporte. Muchas felicidades, mi estimada sobrina. Fuerte el aplauso. Reciba esto por parte de los organizadores. Eso. Eso, la foto respectiva. Eso, las felicitaciones respectivas. Eso, haga la premiación para el vivo.
para que, bueno, el deporte salud, ¿no? Y se te ha dicho, libre de alcohol, libre de drogas, cero alcohol, cero drogas. Entonces, te va a llevar a la vida a que seas una buena persona y que algún día seas un buen profesional y que sirvas para la sociedad. ¿Listo? Felicitarte, mijo, y que sigas con ese espíritu deportivo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el mérito deportivo de Carlos Yair Lazo y Azuma. Hacemos la invitación para la premiación de tercer lugar para el señor, para el niño Dylan Paul Pungaña. Dylan Paul Pungaña, en tercer puesto, llegó con el minuto. Mis felicitaciones, mija, entonces que sigas triunfando y para el próximo año nos esperes también así, con esa alegría, ¿no, mija? Eso, un fuerte aplauso. Listo, hacemos un agradecimiento especial a Sanfre Fisioterapia a Otro Nivel, Unión de Pague, muchachos, por estar aquí apoyando al deporte, que no sea ni la última ni la primera vez para el próximo evento que nos esté apoyando. Señores, este es el motivo, ver a esa edad, y más que todo un ejemplo para nosotros los jóvenes, en su categoría, ¿no? Felicitarle también, ¿no? Muchas, me refiero no como ofensa, sino a su edad, ¿no? Que nosotros como jóvenes no practicamos el deporte, y usted nos da un ejemplo para que nosotros nos motivemos para seguir, igual que usted, fortaleciendo en la parte deportiva. Felicitarle, estimada Lucinda Jacome. Fuerte el aplauso a Lucinda. Gracias por visitarnos la provincia de Bolívar y la ciudad de los carnavales. Mis felicitaciones, y lo esperamos el próximo año. Sí, desde lejos he venido, dicen, ¿no? Mayra Alexandra Chimbo Muyulema, con 1:48:17. Estimada Mayra, le felicito, le esperamos el próximo año. Mis felicitaciones. Un beso para todos y el incentivo económico que va aquí en el sobre. Para ti. Felicitaciones. Perfecto. Ahí tiene, muchacho. No se gastará todo, pero... La medalla en este momento, el compañero organizador, John Arévalo, premia al esfuerzo y al sacrificio. Un fuerte aplauso al futuro campeón.